De, de, de la Liga FUT 7 MX. Muy buenas noches, estén teniendo todos ustedes. Pues ya nos encontramos listos, preparados para vivir una jornada más eh, de la Liga de las Estrellas. Nos encontramos en las instalaciones de FUT 7 Linda Vista, una producción del Master de Masters Gabo Olvera, quien... Eh, esta noche trae junto con su servidor este grandísimo encuentro, el primero de dos que tendremos esta noche. La escuadra de Increíbles Infante recibiendo a Mostazas Madrid. Pues bueno, un choque lindísimo. El clima está un tanto frío, pero rico al final de cuentas para practicar el fútbol 7. Vemos que ya todo se encuentra listo tomando las fotos allá con los capitanes de ambas escuadras. Y bueno, América Increíbles Infante. Viene haciendo las cosas bien, viene teniendo grandes encuentros. Eh, la semana pasada le terminó sacando los tres puntos a la escuadra de Fénix Triquis y de Mostazas Madrid, ni se diga, ¿no? Un trabucazo el que armó José Luis, junto con el dirigente de Mostazas de Sí, de, de Madrid. Y bueno, vemos estrellas, vemos jugadores pues de, de alto calibre como. Hugo Rodríguez, ahí está Gus, el negrito allá. Y bueno, todo listo ya, señoras y señores, para que arranque ya el encuentro. Silbatazo, iniciales, eh, nos vamos ya. Ha comenzado el encuentro y comienza manejando la escuadra de Increíbles Infante. Desde el fondo tocando con el guardamita Lázaro. En cortito tocaban con Joali, quien ya devuelve bien el esférico. Tiene metros por avanzar, mostazas aguanta. Por acá Miki intentaba dividir la marca. Va el servicio, largo, bien descuelga ya en el fondo de guardamita. Acá está Mostazas Madrid. Servicio con Ayala. La primera infracción cae rápidamente por el costado de la derecha. Termina siendo Joali Cruz, el autor de la infracción. Pelota entonces para Mostazas Madrid. Va el servicio Cruz e intentó quedarse con el esférico. Acá está Killer, este que ya tuvo destellos importantes el impacto allá la buscó viene eh, intentó la primera la escuadra de Mustazas afortunadamente pero la escuadra de increíble se va por encima a manejar entonces desde el fondo Joali sector de la izquierda termina recorriendo hacia el sector central acá está cruz Joali quien eh, levanta la vista aguanta un tiempo puede meter el servicio el que marcaba era Hugo Rodríguez este skiller es Mendoza que toca en cortito a una para que de nueva cuenta vayan hacia atrás con Joali. Eh, Aguanta Mostazas. Joali en cortito. Este es Tito. Harinas. Toca bien de nueva cuenta con Lázaro. Ya rompió hacia el costado derecho. Sigue Lázaro. Puede impactar. Decidió meter el servicio. Se equivoca. Y Aguas con esta que viene la contra. Acá está el primero. Viene Gus. Salvo en el fondo Tito. Se ¡Sí, salvó la escuadra de Increíbles Infante. Hubo la primera oportunidad, Gus Gutiérrez. Y de milagro se salvó ya. Increíbles. Al servicio, acá la contra es por parte de Pache Pachico. Termina limpiando la zona, le ganan el esférico este es Hugo Rodríguez. Este que en su momento jugara con Atlético Atizapán. Y pues bueno, esta temporada el dragón descansó. Decidió descansar. El multicampeón de la Liga Foot 7 MX. Y por eso les pues estamos viendo. A Hugo Rodríguez ahora con Mostazas Madrid, buscando sin duda alguna llegar a las finales. Acá viene el impacto adentro. ¡Gol! ¡Gol de increíbles Infantes! ¡Gol de Killer Mendoza! Termina definiendo de pierna zurda, fierrazo brutal. Está teniendo una grandísima temporada. Killer venía pegando desde abajo con la escuadra de América Infante. Y acá en esta fusión termina eh, agrupándose de buena manera. Acá busca la contra. Me parece que era Pañal. Termina perdiendo el esférico. Va a salir entonces la escuadra de Mostazas Madrid con eh, Ayala. Acá es el negrito. Tocó bien de apoyo para que ahora maneje Gus Gutiérrez. Mete en el servicio. Ya recibió Miki. Termina aguantando un tiempo Hugo Rodríguez, quien toca, orienta y va el servicio con Ayala. Termina perdiendo la escuadra de Mostazas Madrid. Bien la recuperación, pelea Pañal. De nueva cuenta Negrito Ayala, quien intentaba pasar de dos killer. El autor del gol ya termina enfriando la jugada para que ahora maneje desde el fondo Lázaro. Ya cayó la primera anotación, señoras y señores. 1 por 0. El marcador lo gana. Increíbles infantes sobre Mostazas Madrid. Servicio por el costado izquierdo intentó romper pañal, pasaba de la marca de la parca, me parece, vale, rechace por parte de guardameta y saque lateral. Servicio en corto Killer que se termina girando, quedaba de espaldas, va el servicio Poches, acaba la descarga de pierna distra, acá la contra es Miquel que rompe el que va, el que sirve con Gus Gutiérrez, este quiere quedarse con la pelota, piden la falta, el juez indica que no hay nada. Aquí está ya la puede tocar en corto Gus Gutiérrez termina haciendo la pasada, tiene que recular de apoyo por poco, se complicaba con la marca de pañal. De nueva cuenta, guardameta, termina aperturando de manera correcta con la parca. La controló y tocó en cortito para que de nueva cuenta vayan hacia atrás. Circulan ahora por el costado izquierdo con Hugo Rodríguez. Bueno, el servicio hacia enfrente, prolonga la escuadra de mostazas, qué trazo había metido, si la mete Gus, impactaba de pierna izquierda, termina habiendo un desvío, ahí saque de esquina señoras y señores, el primero para Mostazas Madrid. Silva el juez acá le tiró centro cerrado que termina rechazando en el fondo, Lazarito va el servicio hacia atrás para que de nueva cuenta maneje Guardamita. Ayala, ya controló, terminó rompiendo hacia el sector central, va impactor de pierna derecha, hay un desvío, el que termina aguantando es Arenas. De nueva cuenta, Yala con la pelota. Este es La Parca. Van con el guardamita. Tocó en corto con Hugo Rodríguez. Sigue Hugo. Tocó hacia enfrente. Cambió de perfil y mete en el servicio para que Lemus maneje. De nueva cuenta, Miki. Este es Hugo Rodríguez. Va al servicio. Puede impactar. Ya Lázaro descolgaba. Dejaba el rebote. Pero Arenas estuvo atento. Ahora Español quien roba por el costado izquierdo. Sigue buscando la escuadra de increíbles Infantes. Hacer mayor la ventaja. Va al servicio. Gus Gutiérrez quería pasar, pedía la falta. El juez no termina decretando y de nueva cuenta manejar desde el fondo con Lázaro. Harinas, pañal de espaldas, tocó y distribuyó para que Joali arranque. Tiene tiempo, tiene espacio. Va al servicio. Querían conectar con arenas, hay un desvío, señoras y señores, y ahora el saque de esquina le pertenece a la escuadra de Increíbles Infante, quien ya lo gana, 1 por 0. Silvó el juez, van a mover desde el costado derecho, van a meter el servicio, a ver quién gana. Hay el trozo pasado bien, Lemus termina desviando al saque lateral, es pelota de nueva cuenta para Increíbles Infante. El buen juez pasado de nueva cuenta, Hugo Rodríguez en el rechazo. Miki, bien de taco, termina cortando en la jugada para que maneje desde el fondo. Mostazas, error Hugo, va al servicio. Lemus ya ganó de pecho, puede servirse. Dormía, buscaban a Gus Gutiérrez. La pelota que termina pasando de largo va a ser esférico para la escuadra de. Increíble infante killer mendoza terminó metiendo caño bueno el servicio sigue killer acá está el segundo killer killer intentaba picar parecía que metía el servicio y ahora la contra es mostazas madrid aguas con gus gutiérrez ya le hizo la pasada negrito sigue gus pedía la falta le sacaron limpiamente el dulce y este que juega español distribuyeron por el costado izquierdo killer mendoza el impacto termina habiendo un rechace de guardamita y ya controla desde el fondo y sirve en cortito para que maneje Mostazas Madrid. Miki. El servicio hacia el costado derecho. Y grito Ayala con el servicio para que Hugo Rodríguez intente meter el trozo. Lázaro en el fondo. Termina rechazando a un impacto que no llevaba nada por parte de la escuadra de Mostazas. Pero hubo un desvío y estuvo atento para rechazar al saque de esquina. tal servicio quien busca. Parecía que ganaba Yala, pero la pelota no fue contactada de la mejor manera. Y a manejar entonces desde el fondo, Increíble Sinfante. Agradecemos a toda la gente que se hace presente allá en la transmisión. No se olvide de dejar su reacción, de compartir y de comentar que estaremos leyando, eh, leyendo todos los comentarios en vivo y en directo. Este que juega es Yajar Morino. Buena la presión por parte de Mostazas. Madrid, Ayala, conectó con Gus Gutiérrez. Terminan robando el esférico. Máscara se avivó a la marca y le quitó la pelota a Gus Gutiérrez. Va al servicio Yajar Morino. Termina haciendo piernas. Bueno el servicio, el impacto de pierna derecha. Se escapó la pelota. Se la vuelve a perder. Increíble es Infante. Ahora quien intentaba quedarse con el esférico era el negrito Ayala. Nueva cuenta lateral por el costado derecho se aviva Acá está Gus Gutiérrez. Viene eh, allá la saga defensiva que apretó a Gus. Y es que si le dan eh, el más mínimo espacio a Gus Gutiérrez puede ser letal. Lo de Gus Gutiérrez en Díaz, Circularon eh, por el sector central. Van con Joali eh, Cruz. Amagó hacia el costado izquierdo. Sigue Joali. y va al impacto. El guardameta en el fondo. Tenía para servir a Yajar Moreno, pero intentó la individual y se equivocó. Y acá la contra. Acá está el del empate. Negrito, negrito, negrito. Acá el remate. ¡Gol! Gol de Pablito Medina. Lo había intentado el negrito Ayala y estuvo atento allí. Pablito Medina para cerrar en la jugada. Señoras y señores, ya se empata el encuentro uno por uno. Y bueno, vamos allá con la magia de la repetición. Vamos a vivir lo que fue el gol de Increíbles Infante. Vemos. Es prácticamente como definió el killer Mendoza. Impactó con violencia y terminó batiendo a guardamita. Y ahora vamos con este último que terminó clavándolo Pablito Medina. Es la jugada que hacía Negrito Ayala por el costado de la derecha. Bien estuvo atento al cierre Medina para marcar el del empate. Pues ya está, señoras y señores, parecía que se dolía un poco el guardamita de guardameta de mostazas. Fueron a checarlo, terminó ya levantándose y bueno, el juego va a continuar. Partidazo el que tenemos esta noche. Servicio que buscaba grande. Acá está Sepida. Intentaba quedarse con el esférico. La pelota se escapó y tendrá saque de puerta Mostazas. La movieron rápidamente con el Calu. Acá está Ávila. Tocó en corto para Rodríguez. Es de atrás el guardamita tocando ahora por el costado derecho. En de nueva cuenta el guardamita. Terminan moviéndose acá las piezas. Quien se vota es el de mayor experiencia. El seleccionado nacional, el que algún día fue el mejor jugador de, del mundo de fútbol 7. Este es Medina. Tocaron para Maclotrejo en el servicio que intentaba la escuadra de mostazas, pero estuvo bien al cierre Increíbles Infante. Joali Cruz, Lázaro, Carrillo, termina levantando el esférico. Cepeda lo va a buscar. Aquel rechazo correcto por parte de la saga defensiva. Hay laterales. Señoras y señores, para Increíbles Infante. Jugaron en corto. Este es Yajar Moreno. Pelea también el grande Cepeda. Ganó Calu. Sirvieron para... Tri... Es alegría el que termina sirviendo hacia enfrente y luego pisando el esférico por la banda derecha. Sigue alegría, salió avante del primero, pelea y gana, trabó fuerte alegría. Hugo Rodríguez le respeta la pasada. Alegría, acá está el enano, el pequeño gigante pateaba de pierna derecha, pero Lázaro Carrillo estuvo atento ahí en el fondo. Yajar, Morino terminó metiendo el enganche correcto, tiene que venir hacia atrás porque la presión es fuerte por parte de Mostazas Madrid. Acá dice el juez que la pelota ya había escapado y le pertenece a Mostazas. Hugo Rodríguez controló y tocó de apoyo para el guardamita. Quien pisa aguanta un tiempo y de nueva cuenta va con Hugo Rodríguez. Este es Calu. Ávila se complicó, ganó Cepeda, sigue el grande, metió el servicio, le quedó la pelota. Sigue Cepeda, terminaron marcando la falta. Dice el juez que la pelota le pertenece a Increíbles Infante. se por acá Jos Ramos, partidazo. Yalelín Escobar, saludos a Negrito Ayala. Will Ubaldo, Metri Van Lemus es con todo gordo. Y Paulina Herrera dice: Vamos, Infante. Pues bueno, un par de los comentarios de la gente que se hace presente en la transmisión. Ya lo comentábamos: Grandísimo, grandísimo encuentro que estamos teniendo. Va Pañala, ya el impacto, la descarga de pierna diestra. Viene la barrera, termina cumpliendo el objetivo. Y acá se duele Pablito Medina. Sí, como no se va a doler. El balón está durísimo, el frío también y acá tendrá que salir de cambio evidentemente Pablito Medina. Pues bueno, terminan cediendo el esférico para que ahora juegue Máscara Díaz. Así enfrente metían el servicio, no pudo controlar la escuadra de América Infante, era Juanito Juan Cisneros, que no pudo controlar la pelota, Guz Gutiérrez en cortito, se agrupó bien con Calu, Ávila enganchó y sigue por toda la banda, Ávila quería romper, pero más Canadías estuvo atento, acá está el segundo, termina pasando en demasiada pelota, todavía Rodríguez sobre la banda final termina recuperando y circula hacia atrás a mantener entonces la tenencia del Esférico, tocando de nueva cuenta con Hugo Rodríguez. Dejó entrar la pelota, acá está guardamita tiene que meter el servicio largo porque apretaba bien la escuadra de increíbles. Gus Gutiérrez saltó la marca, puede impactar de pierna, zurda el tiro, cintro, pero Juanito terminó cerrando de manera correcta allá en el fondo. Ahí saque de esquina para Mostazas Madrid. Juega mostazas, el servicio que buscaban por alto. Hay un rechace por parte de la escuadra de Increíbles Infante. Este que gana alegría. Metió el servicio. Gus Gutiérrez. Puede servir para Hugo Rodríguez. Mete en el trazo. Alegría. Intentaba. Que le pasó Alegría. Terminó metiendo la mano. Cuando ya se escapaba. No tan necesario, pero bueno, allá. Lo jugó así, Alegría. Acá está Increíbles Infante. Buscaba. Con Córdoba, pero la pelota se escapó. Pañal quería pasar de dos, ya robó Hugo Rodríguez. Pañal a la marca, bien lo de Pañal se termina rehaciendo. Mete en el servicio, máscara, este es grande. Cepeda de espaldas, tiene que jugarse, se tardó un tiempo. Ya giró Cepeda, se Cepeda. Se Intentaba conectar con Pañal, pero hubo un desvío de nueva cuenta. Saque de esquina por el costado, derecho para Increíbles Infante. Máscara en cortito, acá el remote. Córdoba había ganado al primer poste. Se había dormido la saga defensiva de Mostazas. Este es Gus Gutiérrez. Se gira Gus, acá está Gus. Bueno, el servicio, alegría, va el impacto. Todavía el contrarremote adentro. ¡Gol! Mostazas Madrid, gol de Jorge Alegría. Oh, apareció el pequeño gigante de Mostazas Madrid. Había intentado en la primera, ya había respondido Lazarito Carrillo con la pierna derecha, pero dejó el rechace y estuvo atento Jorge Alegría para poner ya el marcador. Uno por dos, lo gana Mostazas Madrid. Ya le dio la vuelta al partido, se metió de lleno. Y acá me parece que van a pedir tiempo fuera. Sigue Gus Gutiérrez el impacto. Gol. ¡Gol de mostaza! Surredazo infernal. Termina metiendo Gus Gutiérrez. Uno por tres el marcador, señoras y señores. Ya lo pierde, increíbles Infante. Nos vamos ahora con la repetición del gol de Jorge Alegría, el segundo para la escuadra de Mostazas. Y enseguida nos vamos también viendo el último gol, el de Gus Gutiérrez, que impactó sobre la marca que llevaba muy pegada, cruzó en demasía y la pelota terminó entrando. Uno por tres el marcador, señoras y señores. Hasta el momento lo gana Mostazas Madrid. Pues ya todo listo. Se termina el tiempo fuera que había pedido la escuadra de Increíbles Infante. Me imagino, sí, para recalcular porque, pues bueno, lo controlaba, era un partido que lo llevaba ganando, lo empataron rápidamente. Se vino después la segunda anotación de Jorge Alegría y de igual manera Gus Gutiérrez se avivó y le cayó el tercero. Entonces tuvo que prácticamente recalcular y redirigir a toda la escuadra. Pues el equipo de Increíbles Infante, quien ya lo pierde uno por tres. Acá está Córdoba, metieron el servicio Arenas. El dorsal 10 termina perdiendo con Gus Gutiérrez. Este que gana, traba y gana. Acá está Mostazas. El cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto. ¡Lázaro Carrillo en el fondo! El guardameta se termina siendo presente. Formidable la salida y el achique. Le robó la pelota y la oportunidad de gol. Se saboreaba el cuarto Mostazas Madrid. Juega Córdoba. Este que maneja de pierna derecha es Yoali Cruz. Aguanta Guz Gutiérrez a la marca. Mete en el servicio ahora para Pacheco. Quien pisa el esférico no encuentra receptor y decide ir hacia atrás con Cruz. Acá está Yoali, Metía el enganche. Circuló de nueva cuenta con arenas. Busca increíbles Sinfante a cortar. El... El marcador, pañal, servicio, arenas, controló. Dejaban la pared acá al impacto. ¡Gol! ¡Gol de increíble Infantes! Pareció Adriancito, victoria. Estuvo atento al rebote. Se agrupaba de buena manera la escuadra de increíbles. Eh, allá lo, lo empezaba a pañal. Le devolvían la pared. Intentó meter el servicio. La pelota le quedó a Adriancito y terminó marcando. Y acá puede venir el del empate, señoras y señores. Córdoba con la pelota. Intentó girar entre tres. en la falta. El juez indica que siga el encuentro. Parca. Tocó hacia enfrente, le devuelven la pelota, sigue Parca, parece que complica, Córdoba termina saliendo avante, la pelota ya pasó de largo y va a manejar desde el sector bajo Tito Arenas. Servicio que ya encontró por acá Diego Córdoba, termina rechazando bien la, la saga defensiva de Mostazas, hay saque lateral señoras y señores, es para Increíbles Infante. Pañal mete el servicio, Pache quería cubrir el esférico, gana Mostazas Madrid, manejan por el costado de la izquierda, va el servicio, se dormía la, la saga defensiva, Hugo Rodríguez salieron de manera correcta, circularon con el negrito Ayala hacia atrás, Hugo Rodríguez, La Parca quien ya controló. De pierna derecha, metía la maggi enganchó hacia la pierna derecha, Cairo en el servicio, todavía la parca, hace piernas, recupera el esférico, intenta pasar de la marca de Córdoba, la pelota ya se escapa, hay lateral, señoras y señores, para increíbles Infante. Mendoza, el killer, de nueva cuenta la cancha, busca a Miki ahora, este que juega es Ayala. Amagó con ir hacia atrás y terminó sirviendo hacia enfrente por un costado para Parca. Este es Hugo. Vaya al impacto de Zurda. Lo intentaba Hugo Rodríguez. Se le abrió el espacio. Impactaba de pierna izquierda. a pelota de Milagro termina pasando demasiado cruzada. Se salvó increíble. Ese infante Arenas. Tito con el servicio largo buscando Apache. Quería meter el taco de una para la entrada de Killer Mendoza. Desde abajo jugando Mostazas Madrid, acá pedían la falta, va a rescatar el Gus Gutiérrez, costado de la derecha, intentaba meter el amague, pero estuvo atento ahí en el fondo Tito Arenas para rechazar el saque de esquina pasado. Acá el impacto, Lázaro en el fondo dejaba rebote, pero estuvo atento Joali Cruz, de cabeza, entró desde atrás la parca, acá está Pache, la contra es de increíbles, Infante mete en el servicio, costado de la izquierda, Huguito Morales. Arenas dejó el taco para Hugo. Circularon hacia atrás de nueva cuenta con Joali Cruz. Sigue increíble. Es infante a uno del empate. Pache. Ahora Córdoba aguantando la marca la parca. Joali Cruz en cortito con eh, Morales. De nueva cuenta Joali a tener el esférico. Este que juega es Lozaro Carrillo. Metían el servicio hacia enfrente. Este es Pachico, ya le hicieron la pasada, metió el servicio, acá está Huguito, 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 acá el servicio. ¡Gol! ¡Gol de increíble Infante. Uno más para el Killer Mendoza estuvo atento al cierre Huguito Morales le damos toda la estrella porque termina haciendo la jugada terminó eh, desparramando a guardamete y luego levantó la cara para meter el trazo solo completamente solo Killer Mendoza señoras y señores se empató el encuentro que encuentro estamos teniendo esta noche partidazo choque durísimo entre ambas escuadras 3 es por 3 increíbles infante y mostazas madrid Ahora que va a manejar mostazas hacia atrás. Terminan tocando bien con el guardamita. Nadie se bota. Termina quedándose bien con el esférico. Reparten ahora por el costado de la izquierda. Bien lo de Killer Mendoza, quien llegó al cierre correctamente. Hacia atrás. Mostazas. Controlando, van a tener que abrir el esférico con el guardameta, quien ya hace la pasada por el, el costado derecho, ya rompió, pasó la media cancha, el impacto muy, pero muy desviado. Ahí saque de puerta para Lázaro Carrillo. Ayala termina quedándose con el esférico. Bueno, el servicio, Hugo Rodríguez controla entre tres. Quería meter el trazo, pero ya ganó Huguito Morales. Intenta romper hacia el costado derecho, pide la infracción. El juez indica que hay falta y es pelota para Increíbles Infante. Ya movió rápidamente Increíbles. Arenas. Cambio de sector con Joali Cruz. De nueva cuenta Tito. Hacia enfrente buscan con Morino, Yajar, ya se pierde el impacto. Muy desviado del arco de Mostazas, acá le piden que se quede con el esférico a Yajar, parecía que la perdía Hugo Rodríguez, le devuelven la pared y sigue Hugo, intentaba servir, estuvo atento al regreso de la escuadra de Increíbles Infante. Y va a manejar entonces desde el fondo Tito Arenas, Carrillo. Señoras y señores, silbatazo del juez. Se termina ya esta primera parte. Nos vamos al descanso. Una breve pausa y ya volvemos. Continuamos, señoras y señores. Es la escuadra de Increíbles Infante enfrentando a Mostazas Madrid. 3x3 el marcador. Parejísimo el encuentro. Parejísimo, lindísimo. Eh, sin tantas faltas. Prácticamente jugando eh, ambas escuadras al 100%, ¿no? Dejando el, el, el alma en la cancha. Y bueno, hasta el momento 3x3 tres tres, empatado. El marcador va al servicio. Buscaban por alto Hugo Rodríguez de cabeza. Después Maclo Trejo, o Rodríguez intenta pasar la marca de Joali Cruz. Acá está increíble Sinfante va al apoyo latas termina rechazando de pierna derecha a pelota se escapa hay servicio de manos para la escuadra de Mostazas Madrid. Este que juega es José Hernández Barrera con la pelota. El tigre que tocó en cortito para la entrada de Hugo Rodríguez, de nueva cuenta el tigre, acá está Brian Barrera, avanza a Mostazas Madrid, hay tiempo acá el conteo, va el impacto pero desviado. A final de cuentas lo que intentaba Brian Barrera desde el fondo, Latas mete el servicio larguísimo como la bajó Juanito. Con el pecho y luego enganchó con la pierna derecha, la pedía a Máscara. ¿Qué servicio habían metido acá esta Máscara? Díaz, el taco, sigue, se peda el grande acá, el impacto. ¡Gol! ¡Gol de increíble Infantes! Jugada de Juanito. Primero recepcionó de pecho, metió el servicio filtrado y luego la visión de Máscara Díaz, la inteligencia para meter el taco a la entrada del grande Cepeda que enganchó y acá se aviva. Acá está el impacto. ¡Gol! ¡Gol de increíbles Infantes! Se avivó la escuadra de increíbles, señoras y señores, en un abrir y cerrar de ojos, 5 por 3. El marcador se va arriba por dos en el encuentro y ya lo gana ante Mostazas Madrid. Se avivó la escuadra de increíbles Infante en la jugada cuando reclamaba la escuadra de Mostazas. Movieron rápido a los jugadores de increíbles y marcaron, madrugaron a la escuadra de Mostazas y ya lo gana 5 por 3. Al servicio, máscara, tocaban con el Juanito, este que tiene mucho futuro, mucha visión de nueva cuenta, máscara Díaz. El servicio hacia enfrente, Moreno, Juanito, controló, no le piden que vaya hacia atrás y circule de apoyo con máscara Díaz. Ahora quien juega es Arenas, Tito, Joali Cruz. Terminaba recepcionando, quería cambiar de perfil, la marca era correcta por parte de Hugo Rodríguez. Ya ganó Rodríguez, Hugo. Abundis, hay falta, señoras y señores. Pelota ahora sí para la escuadra de Mostazas. Movió rápido Mostazas, va el servicio. Maclo Trejo intenta quedarse con la pelota. Acá pedían la falta. Sigue la jugada. Es Yajar Moreno quien va a la marca. Hugo Rodríguez, cambio de sector por el costado de la izquierda. Este es. Víctor Pérez, el Bolitas, quien ya enganchó, puede meter el servicio, cambiaba de juego ahora para que entre Pablo Medina va vale el impacto. Le quedaba la pelota, Bolitas, impactaba a Calu, ganó Joali Cruz, traba fuerte Hugo Rodríguez. Acá se pelea fuerte, pero a la pelota. Hugo Rodríguez intentaba pasar de la marca. La pelota se escapa. Hay lateral, señoras y señores, para Mostazas. Calu Ávila con el servicio, buscaba Hugo Rodríguez en la línea final, termina escapando la pelota y hay saque de esquina para Mostazas. La movió en cortito Hugo Rodríguez, allá no hubo conexión con Calu Ávila y la pelota se va al saque lateral. Acá hay una serie de reclamos, van a tener que calmarse los jugadores. dice por acá P.E. Eh, buenas noches nos van a transmitir el de Bangutex Coco sí, así es, terminando este encuentro, nos vamos con el de Bangutex Coco, cómo no va el servicio, acá busca Medina, Pablito, mete el taco el impacto, qué golazo gol Costosas. ¡Gol de Galú Ávila! Impacto cruzado violentamente de pierna a diestra. Batió al guardameta Latas que no tuvo nada que hacer. Marcadores 5 por 4. Sabroso, señoras y señores. Sabroso el choque que estamos teniendo esta noche en Foot 7. ¡Linda vista! Barrera desde el fondo. Tocaron por el costado izquierdo con eh, Bolitas Pérez. Mareja de nueva cuenta, Brian Barrera, al Tigre. Hay tiempo, hay espacio, va a impactar Barrera arriba del arco de latas. Quien reclama, quien eh, le pide a los suyos que estén atentos, que no den tanto espacio porque... Avanzó con mucha libertad desde el fondo el Tigre. Este que juega es Hugo Rodríguez, va al servicio Pablo Medina. Enganchó hacia la pierna derecha, el que la pide es Bolitas Pérez. Hugo Rodríguez, circularon ahora sí con Bolitas, puede meter eh, Carrera. Ya se le adelanta la pelota, perdía el esférico, gana América Infante. Sale desde el fondo José, pedían la falta. Juanito metía el servicio, pero antes hubo un silbatazo. Es tiro libre, señoras y señores, para la escuadra de Mostazas Madrid, quien eh, ya está cerca, está cerca del empate de nueva cuenta. El servicio que buscaba ya la ganarinas, Juanito, tocó en cortito por el costado derecho. Acá está increíble, Infante Latas que mete el trazo a buscar de espaldas Pacheco, bien José. Estuvo atento allí en la marca, todavía Apache escondía el esférico, pero sale Pepe Avante y de nueva cuenta mete el enganche, termina negociando la falta, hay pelota desde el costado izquierdo para Mostazas, cuarta falta entonces ya cometida por parte de Increíbles Infante, Barrera, ahora Hugo Rodríguez, de nueva cuenta Barrera con la pelota, en cortito se vota de buena manera. Bolitas Pérez, este es Víctor Pérez, quien pisotea el esférico en dos ocasiones y de nueva cuenta sirve para el Tigre Barrera, mete el freno, va al servicio, Hugo Rodríguez saca el trazo a profundidad. En Macro intentaba devolver, acá está Hugo, va el servicio, enganchó acá el zurdoso, latas, todavía hay un rebote, busca mostosas, termina saliendo avante desde el fondo, Pañal, mete en el servicio para Juanito, Killer, Mendoza la baja como Deus, se gira entre tres y sigue, Killer, pasó va del primero, Pacheco en el rebote, mete en el servicio ahora para que maneje Increíbles Infante. Córdoba pisó de pierna derecha y metió el servicio. Acá está Pañal. Acá le punteroso. En el fondo, el Tigre Barrera termina teniéndose hacia el costado derecho. Ahí saque de esquina, señoras y sí, señores, para Increíbles Infante. Lo va a mover Pañal. Servicio que ya juega Córdoba. Este es Dieguito. La marca es correcta, va el importo, demasiado abierto, muy abierto del arco de Mostazas Madrid. Vamos a ver desde el fondo, Brian Barrera. Este que juega es allá Ayala el Negrito que levanta la vista, mete el servicio, termina eh, quedando muy arriba, muy pasado. Eh, donde se encontraba Miki, pañal. El que busca de espaldas es Pachico, aguanta la pasada, sigue Pañal, este es rapidísimo, va el tiro centro de pierna zurda, cortaba en el fondo Lemus, sale avante Miki, pasaba la marca, la pelota que le termina quedando a Córdoba, como la enganchó Córdoba, metió la magia y luego la enganchó y sigue pañal, pasó del primero del segundo, pañal. El juez indica que no hay nada, pedían la falta, pedían penales, pero dice el juez que la entrada fue totalmente limpia por parte de la saga defensiva de Mostazas. Barrera. Hugo Rodríguez. Abundis ya tocó en cortito para Barrera, quien mete el servicio a Yola buscando allá en el costado izquierdo. La pelota se escapa lateral para Increíbles Infante. Dito Arenas, Pacheco de espaldas intentó meter el taco rechazó Hugo Rodríguez. Al servicio Killer Mendoza en el toque hacia atrás Joali Cruz metió el servicio busca Pacheco de nueva cuenta de espaldas vale impacto. Oh, apretaba los dientes en Dieguito Córdoba porque parecía que la pelota se clavaba en el arco de El Tigre Barrera. Se salvó ahora Mostazas Madrid. Diego Córdoba mete un par de amagues. La marca es correcta por parte de Miki. Allá bailoteaba a Córdoba. Bien lo de Miki quien termina saliendo con Desdén y mete el taco. Y la, la contra es de Mostazas Madrid. Hugo Rodríguez buscaba meter allá el servicio de apoyo. Hay un desvío y hay saque lateral. Os Gutiérrez de nueva cuenta Hugo Rodríguez va el servicio, cambio de costado con el negrito Ayala Emina retrocediendo un par de metros servicio hacia enfrente, Gus Gutiérrez pedía la falta pero el juez indica que no hay nada, Lemus se levanta y rechaza acá está Killer Mendoza le piden que mantenga la calma para que ahora sirva con Diego Córdoba Joali Cruz maneja desde el fondo Latas, amagó con quedarse con la pelota, sabía que no podía y después sirvió con Joali Cruz Va a impactar, metió el servicio. Pacheco devolvía con Joali, quien pasaba de la marca. Hay un desvío, señoras y señores, dice el juez. Saque de puerta para Mostazas Madrid. Va el servicio, este que juega es Ayala. El negrito hacia atrás jugando con Lemus. Vamos allá con los comentarios, dice por acá Paulina Herrera, vamos Infante acá, lo busca Gus Gutiérrez de espaldas, parecía que ganaba, pero termina perdiendo el esférico, Paulina Herrera dice con todo, métele, eso dice, Alison eh, Marrot dice, saludos a mi hijo Johan del Increíbles, Memo des Eres un crack ya en la narración. Muchísimas gracias hermano, saludotes hasta allá donde te encuentras. Y un grandísimo abrazo de gol para mi hermano Memo Des. María de la Luz dice saludos, saludotes hasta allá. Paul Villa dice, vamos infante. Y Paulina Herrera de nueva cuenta dice, eso infante. María de la Luz apoyando a Mostazas. Pues bueno, parte de los comentarios que tenemos esta noche en este grandísimo encuentro de la Liga FUT7 MX, la Liga de las Estrellas. Acá hay falta, señoras y señores. Es pelota que pertenece a Mostazas Madrid. Quinta falta. Tendrá que estar muy, pero muy atento la escuadra de Increíbles Infante porque de caer una falta más habrá shootout para Mostazas Madrid. Quien busca, busca el empate. Cinco por cuatro el marcador. Aún lo gana por un gol en nada más. La escuadra de increíbles. estrés a la barrera. Vamos a ver quién es quien termina impactando. Si Gus Gutiérrez o Hugo Rodríguez. Ahí en el fondo hay un par de forcejeos. El juez que ya termina poniendo calma. Todo listo. Latas también ahí en el fondo aguantando. Guardamita. Silva el juez. La descarga en 3, 2, 1, ¡GU! ¡Sí, en el fondo, Latas. Rechazó monumentalmente al saque de esquina. Cuando acá hay un tiempo fuera, señoras y señores. Partidazo que estamos teniendo acá en el Foot 7, Linda Vista. Agradecemos a toda la gente que se está haciendo presente en la transmisión. Grandísimo duelo, sin duda alguna. Y después eh, vendremos con. Eh, el partido entre Bangutex Coco y Ojana. Grandísimo encuentro. Grandísimos encuentros, más bien, los que estamos teniendo y los que vamos a tener esta noche. Acá se calientan un poco los ánimos. Ya entra Don Leonel. A poner calma. Qué ejemplo de Don, de don Leonel, la verdad. Un patrón. Un. Una persona que, que sabe llevar a su equipo, que, que trata de, de, de meterlos al partido, que mantenga la calma, no al contrario, no los incita a que se violenten, a que reclamen, al contrario, los jale y les dice, a ver, vénganse para acá, que esto es fútbol y vamos a jugar. Y eso es lo que se busca, sin duda alguna, ¿no? Tener partidos increíbles como el que estamos teniendo hasta el momento, ustedes lo, lo han visto de principio a fin, parejísimo de ida y vuelta, gol tras gol, y acá no es la excepción. Pues ya está, señoras y señores, se termina el tiempo fuera. Va a continuar el encuentro. Saludos de nueva cuenta a toda la gente que se hace presente. Un gran abrazo y muchísimas gracias para Osvaldo Salanueva, que nos manda saludos. Quien está siguiendo el encuentro, saluditos, mi payo. Y un grandísimo abrazo donde quiera que te encuentres. Va a continuar el encuentro. Ahí saque de esquina para Mostazas Madrid, costado de la izquierda. Acá Córdoba reclamando un par de cosas, pero ya el juez tratando de explicarle, de calmarlo. Pues ya está, señoras y señores, va a continuar el encuentro. Saludos a toda la gente que se hace presente. Servicio, se levanta, gol. ¡Gol! ¡Gol de Mostazas Madrid! ¿Cómo se levantó Lemu, señoras y señores, después del servicio? Brincó en demasía, metió el testarazo y mandó la pelota adentro, señoras y señores. El partido está. Empatado de nueva cuenta 5 por 5 ya entre Increíbles Infante y Mostosas Madrid. Partidazo el que estamos teniendo conforme avanzan los minutos, se pone muchísimo más interesante. Rescataba Ayala, la pelota que termina escapando. Ahí laterales eh, que va a mover arenas. Tito conectaba con el grande Cepeda, va el servicio, pueden meter. Eh, el impacto decide quedarse con el esférico Huguito Morales. Pelea Jorge Alegría, el pequeño gigante acá. Lemus termina entrando al quite. Hay un rechazo y la pelota le pertenece a Mostazas. Acá está Jorge Alegría que mete el trazo. Cortó Cruz Joali, le devolvió el esférico Huguito Morales. Va al servicio de Juanito a la entrada de Máscara Díaz. El rechace es correcto por parte de la saga defensiva de Mostazas Madrid. Llegaron bien al corte, va el servicio de nueva cuenta, de nueva cuenta cortaban de cabeza. Acá está Hugo Rodríguez, va a recuperar eh, Mister MVP. Servicio con Gus Gutiérrez. La entrada por el costado izquierdo es de Ayala, el negrito metió el servicio, Gus Gutiérrez le devuelve. ¡Qué goloso! Impactaba por acá, negrito. Latas se termina encontrando la pelota de milagro para salvar ahora a Increíbles Infante. Acá está Grande cepida. Allá la marca es correcta por parte de Lemus. Terminan retrocediendo y luego Arenas intentaba conectar hacia enfrente. Va al servicio. Acá la contra es de Mostazas. Busca Joal y termina cubriendo de manera correcta el esférico. Y luego Juanito tocando de apoyo para Latas. Despejó de una, Hugo Rodríguez de cabeza, tocó para Agus Gutiérrez, ya se queda con la pelota, pedía la falta, le roban limpiamente, acá está Cepeda y la contra es increíble, sigue Cepeda, trababa fuerte pero Lemus desde el fondo termina rechazando, acá la pelota la va a tener, allá la va el trazo, largo, parecía que pasaba pero cerró correctamente Huguito Morales, busca Joali Cruz, pedían la falta, qué dice el juez, señoras y señores, acá se detienen las acciones. No sé qué termina marcando el juez. Me parece desde la distancia que marcaban una barrida. Sí, ¿no? Así es. Sí, señoras y señores, va a haber bote. Terminan devolviendo la pelota para. El guardamita va al servicio de Latas, acá está el grande Cepeda, intentaba Huguito Morales, la pelota para Cepeda, el grande entre dos, termina apretando Huguito Morales, ya aperturaron con Máscara Díaz, enganchó hacia la pierna, zurda. Sacaba la descarga de pierna izquierda Máscara pero pasó muy cruzado del arco del de Tigre Barrera, Medina pelota por el costado izquierdo va el servicio buscaba Yola termina saliendo de manera correcta Latas ahora el servicio largo acaban a tener que checar al guardameta Latas porque se duelen demasiado después de la última acción Pues bueno, sigamos con los comentarios, dice María de la Luz. Vamos, Hugo. Jared Glock. Eso, super pañal. Así es, super pañal. Haciéndose presente también. Eh, Paulina Herrera. No importa, Infante. Pueden más, dice César Galván. Dice, quiero mandar un saludo al portero César Galván de Mostazas San Diego de la, CAT 2018, de la categoría 2018. Pues bueno, ahí están los saludos. Oso del portero de Increíbles. No le pueden rematar así. Le falta portero, dicen por acá. Pues bueno, un par de los comentarios que tenemos en vivo en la transmisión. Ya reanudamos el encuentro. Este es Hugo Rodríguez. Intentaba servir para Calu Ávila. Quien gana es la escuadra de mostazas. Acá hay un rechazo. Se va y se escapa el esférico para que de nueva cuenta manije latas. Se votaba Juanito, deciden ir largo con Cepeda. Cortó Lemus, el autor del gol del empate. Acá está Pablito Medina. Puede enganchar. Termina aguantando bien a la marca Tito Arenas, que nunca se regala. La pelota se va al saque lateral. Le va a manejar entonces Calu Ávila. O bien cortito, este que juega es Pablito Medina. Intentó pasar de la marca de Tito Arenas, mete el trazo, buena la devolución de Hugo Rodríguez, pedían la falta, sigue Medina. Eh, parecía que jugaba en el suelo, ¿qué va a marcar el juez? Sí, la pelota termina siendo para la escuadra de Increíbles Infante, va a mover desde el fondo Arenas. Y así el bol juez movieron con Joali Cruz, aperturaron ahora para Juanito. Tocaron con Killer Mendoza. Este que se termina girando completamente es el pequeño gigante. Hablamos de Jorge Alegría quien rompía, pero terminan punteando la pelota al saque de esquina. Juega Mostazas, va al impacto de pierna derecha muy arriba del arco de latas. Ahí saque de puerta, señoras y señores. Latas con la pelota. Maneja Joali Cruz. El partido está empatado a 5. Muchísimos goles. Lo que nos gusta venir a ver espectáculo total de Fútbol 7. Es la Liga Fútbol 7 MX. La mejor liga del país. La Liga de las Estrellas. Este que maneja Español ya rompió. Puede meter el servicio de pierna zurda. Decide aguantar. Tocó en cortito con. Eh, el grande se pida, quieren generar el espacio. Killer Mendoza ahora enganchó, puede impactar, sigue. Killer se termina quedando en demasiada la pelota y acá hay falta, señoras y señores, al borde del área. Esta puede ser de peligro para Increíbles Infante. Allá dialogando el juez con los jugadores. Van a tener que pedir la barrera. Así lo hace ya Killer Mendoza. Vamos a ver quiénes terminan parando a la barrera. Ya la coloca allá en el fondo el Tigre Barrera. Parece ser que va a venir Killer. De pierna zurda. Grande o Killer. Silbatazo del juez. Acá está Killer. Va el servicio grande. Descargaba de pierna derecha. Bueno, el servicio que había intentado Killer Mendoza. Pero en el fondo el Tigre Barrera estuvo atento y termina desviando al saque de esquina. O bien cortito ya. Acá está Arenas. Pasó por la línea final. Se le escapó la, eh, la pelota sobre la línea de fondo y ahora es el Tigre Barrera, mete el servicio Medina, va el impacto, la quería agarrar de bote pronto, se quejan de una falta, pero Latas mueve rápidamente, Arenas, Tito, mete el taco para Latas, circulan bien para Joali Cruz, acá rompe la escuadra de Increíbles Infante, partido Dida y vuelta, va el servicio Córdoba, el impacto. ¡Gol! gol de Dieguito Córdoba, se hizo presente de pierna derecha, impactó cayéndose, fortuito, muy fortuito el impacto, acá el remate que buscaba Miki, pero en el fondo termina quedándose con el esférico lata, señoras y señores, de nueva cuenta, increíble, Infante se va arriba en el marcador, 6 por 5 sobre Mostazas Madrid. Y acá está Córdoba, el autor del último gol. Quien mete el trazo hacia el costado derecho con el Tito Arenas. Mal servicio, controla a Killer. Ya enganchó, puede impactar. Killer, 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 Killer. El trozo termina pasando de largo. Todavía Pañal rescata sobre el costado izquierdo. Va Córdoba, el impacto arriba. Muy arriba del arco del tigre, Eva Rira. Quien ya controla y quien va a buscar ir hacia enfrente para de nueva cuenta buscar el empate. Medina intentaba de cabeza. Acá está Córdoba. Medina peleaban sobre la línea el lateral. Acá está Cepeda el grande. Quería pasar de tres. Ganó Hugo Rodríguez. Perdía Mostosas, pero ya en el fondo de nueva cuenta recupera Mostazas Madrid. Acá el servicio de Calu. Hugo Rodríguez controló, dejó entrar la pelota. Mete en el servicio. Medina. Eh, quería meter el eh, tiro centro. Gana. Saque de esquina. Sí. Saque de esquina por el costado de la derecha. Pues bueno, ahí están checando a Diego Córdoba, quien eh, se termina tirando en el terreno de juego. Ya ingresaron a asistirlo. Vamos a checar más de los comentarios. Dice por acá, ódiame más, 805 saludos desde California. Saludotes hasta allá. Paulina Herrera dice, vamos Infante. Alonso Espinosa dice: Partidazo increíbles, infan Infante. Denle saludos a mis chavos Tito, Diego Córdoba y Máscara Díaz. Pues bueno, ahí están los saludos de la gente que se hace presente en este grandísimo encuentro que estamos teniendo acá en Foot 7, Linda Vista. Le queda poco al encuentro. Va a manejar entonces desde el saque de esquina la escuadra. De Mostazas Madrid, no, sí, va el servicio. Buscaban de cabeza, buscaban de nueva cuenta con Lemus. Gana Ayala, va el servicio. Acá está Ávila, quien eh, buscaba quedarse con la pelota. Gana Dieguito Córdoba. Hugo Rodríguez termina ganando la pelota con limpieza. Se queda con eh, la pelota. Servicio por el costado de la derecha. Este que juega es Miki, Ya ganó Killer. Acá está Killer, puede meter el servicio. Killer. Bien lo de Iván Lemos quien termina regresando de manera correcta. Robó la pelota porque ya se venía a la contra de Increíble. Sigue Calo, acá le servicio el impacto. lotas en el fondo! ¡Qué atajada, señoras y señores! Esto es un gol totalmente. Le sacaron el gol a la escuadra de Mostazas Madrid. Monumental lo de Latas. Monumental lo delata, sin duda alguna. Acá se duele. Terminaron rematándole a bocajarro. A prácticamente un metro de donde él se colocaba. Cerró. Cerró de manera correcta y le robó la anotación a la escuadra de Mostazas. increíble atajada, increíble lo, lo, lo de Latas. Esta era la del empate para Mostazas y acá la, eh, Latas se termina prácticamente convirtiendo en el, en el héroe por lo menos hasta el momento. Acá hay saque de esquina, señoras y señores. Atentos todos, que viene el negrito allá la llaga. No, Pañal, acá está a América Infante. No, Increíbles Infante. ¿Cuál es América Infante? Esta es la fusión, señoras y señores. Se la termina perdiendo Pañal. Acá hay reclamos desde la banca porque era muy clara para Increíbles Infante. Gana Latas. Ahora Córdoba a manejar desde el costado izquierdo. Atrás el guardamita. Latas quien mete el servicio, presionaban arenas, bueno el trazo para que Diego Córdoba controle, metió el enganche sobre Hugo Rodríguez, quería meter el caño, sigue Hugo, pelea fuerte Rodríguez, acaba Córdoba peleando, pide la falta, no marca nada el juez, se vuelven todos locos, saca el servicio para Cepeda quien intentaba meter el servicio, se queja con toda la escuadra de Mostazas Madrid, Killer Mendoza el impacto. Se lanzaba Bryan, el tigre barrera hacia el costado derecho cuando remataba con violencia Killer Mendoza. Servicio hacia enfrente, Medina buscaba, ganó Joali Cruz, mete en el rechace de espalda, señoras y señores. Se termina el encuentro, aquí en 7, Linda Vista lo gana. Lo gana la escuadra de increíbles infantes sobre Mostazas Madrid. 6 por 5, qué duelo, qué duelo tuvimos. En esta noche vamos a ver quién termina siendo el MVP. Así es. Pues bueno, nosotros nos vamos a la breve pausa. No nos despedimos. Así es. Sí, yo creo que sin duda alguna Killer, Killer Mendoza está haciendo la revelación de, de este torneo. Vamos allá con la entrevista con Killer Mendoza. tal amigos de la Liga fut 7 MX pues nos encontramos ya en el término del encuentro entre increíbles Infante y Mostazas Madrid estamos acá con el que nosotros consideramos es el MVP del encuentro Killer Mendoza Killer cómo estás cómo te encuentras después de este grandísimo encuentro estás teniendo un torneo magnífico sí mira este pues nos encontramos muy bien este pues la verdad pues uno uno asciende, ahora sí que va picando pedita para estar en los máximos niveles, como es la Liga Fuchita MX. Y pues ahorita pues estamos echándole ganas al torneo para ascender y mantenernos ahí en los primeros lugares. Perfecto, sí, sabemos que, que bueno, tú, tú llegaste ¿no? prácticamente a esta fusión con el equipo de América Infante, se fusiona con increíbles eh, estás teniendo actuaciones muy destacadas, ya saliste men eh, mencionado MVP incluso en la página, ¿no? Igual te apoya mucha gente. ¿Qué se siente pertenecer a, una, a un gran cuadro como Increíble y ¿Qué se siente también que la gente te esté reconociendo, eh, que vienes como, como bien lo dices tú, picando piedra desde abajo, qué se siente eh, pues todo este apoyo, Killer? No pues este, la verdad se siente magnífico, este, uno anhelaba y desde chico pues veía las, o sea vea las admisiones de los jugadores, los MVP, pues uno siempre se imagina lo, lo mejor para uno, ¿ves? Que te digo que es puro, puro trascender, picar piedra, dar tu mejor esfuerzo y para estar en los en los buenos lugares está gracias a Dios este se me dio este pues mi primer MVP de, de la MX y pues ahorita vamos por más más cosas. Así es mi killer muy, pero muy rápido. Se te están dando las cosas. Nos da muchísimo gusto eh, que, que, que estés jugando y que estés teniendo este ni, este nivel tan grande. Y por, eh, pues bueno, ya por último algún saludo que quieras mandar a toda la gente a la, a la transmisión y, y a los que te siguen. Pues le quiero mandar a toda mi familia que me que lo siga, que, bueno que me siguen cada transmisión a mi hija, a mi esposa y pues a toda la banda que nos sigue. Gracias por el apoyo en la página, en, en persona y pues, a seguir echándole hermano y a lo que venga. Perfecto, mi killer. Pues muchas gracias por la entrevista, eh, mucho éxito y felicidades de nueva cuenta. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Me que creía. estés bien. Pues bueno, ya está, amigo Food7MX, entrevista con eh, Killer Mendoza, el MVP del encuentro. Ahora sí nos vamos a la breve pausa y ya volvemos.